to leave because of the hurricane. We're just trying to get out of here. Okay. Tomar en cuenta las medidas que nos están dando aquí, que vayamos a un albergue y es lo que vamos a hacer. Bueno, fueron buenas noticias dentro de las situaciones que vivimos en el transcurso del día de ayer, de recibir un huracán categoría 4. Ayer por la noche decíamos 3 y llegó y impactó como categoría 2. Así fue la entrada de Delta a nuestro país. Ingresó a tierra ya como categoría 2, afortunadamente. A las 5:30 de la mañana llegó a Puerto Morelos con vientos de hasta 175 kilómetros por hora. Delta se encuentra sobre el Golfo de México a 45 kilómetros de Tzilam y a 110 de Progreso allá en Yucatán. Genera lluvias fuertes, vientos en Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco. En las próximas 42 a 48 horas entrará al Golfo de México, donde regresará a aguas abiertas y se va a intensificar ahí para llegar a las costas de Luisiana, allá en Estados Unidos. Autoridades de Protección Civil han evacuado a 39,290 personas en Quintana Roo, Yucatán, que han sido los estados más atendidos. Hasta ahora, afortunadamente, no se reporta ningún fallecimiento. Y justamente a mitad de Cancún, está sin luz debido a las muy fuertes lluvias y los tremendos vientos generados por Delta. Provocaron, por supuesto, caída de árboles y postes. Fátima Velázquez, cuéntame. Hola Yuridia, muy buenas tardes. Árboles, postes y muchos letreros caídos dejó como saldo a su paso por Quintana Roo el huracán Delta, que ya se encuentra fuera de la entidad. Las autoridades reportan hasta el momento saldo blanco. Los habitantes y turistas desalojados de las islas y zonas vulnerables todavía se encuentran guarecidos en los refugios ciclónicos. Es grato ver durante un recorrido del equipo de imagen cómo la gente colabora con las autoridades para la limpieza de sus calles. En estos momentos nos encontramos en Puerto Morelos, Yuridia, donde en la parte norte vemos cómo se ha cerrado el acceso a la zona hotelera de Puerto Morelos y está siendo resguardado en la parte interior por todas las autoridades federales y estatales y también municipales. Y mientras tanto, pues aquí la gente pues se pregunta qué está pasando con sus propiedades para evitar los actos de rapiña que en otras ocasiones también se dieron. Esa es mi información. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a ti, Fátima. Flor Castillo, voy contigo ahora. ¿Qué tal, Yuri? Muy buenas tardes, te saludo desde Yucatán, donde en este momento pues estamos sintiendo los embates del huracán Delta. Me encuentro justamente en el malecón de Progreso, donde pues ustedes pueden observar estos intensos vientos, el mar picado, oleaje elevado. Asimismo te comento que bueno, toda la zona oriente y la zona costera, que es donde se está afectando principalmente este huracán Delta, pues ya fue evacuada y se encuentra resguardados en los refugios. Hicimos un recorrido y ¿qué te parece si, bueno, escuchamos a algunos de los habitantes de cómo se prepararon para enfrentar a Delta? Escuchemos. Nos estamos preparando para eso, ya limpiamos los techos, ya estoy lleno de los tinacos, ya más tranquilo. Pues preparándome con velas, pilas, comprando agua y alimentos perecederos, enlatados. Y bueno, Yuri, este es el sentir de los habitantes. Te quiero comentar que desde el día de ayer se suspendieron las labores, únicamente están trabajando pues las tiendas, los supermercados. Esto es para que las personas pues no dejen de pues comprar lo necesario. Asimismo, te platico, Yuri, que el ejército continúa aplicando el plan DN3, sobre todo en estos lugares donde, bueno, el huracán Delta está afectando intensamente. Estaremos muy pendientes, Yuri, de todo lo que pasa en los próximos días, de todo lo que deje por su paso el huracán Delta. Yo regreso contigo al estudio. Buenas tardes.
Muchas gracias, Flor. ¿Y cómo trata Delta Campeche, Adrián Virgen? Cuéntame. Hola, Yuri, muy buenas tardes, te saludo con gusto. Y aquí en Campeche ya se están comenzando a sentir los efectos del huracán Delta. Te comento que 400 elementos del ejército mexicano se han desplazado en los municipios de Campeche para ayudar a las personas que se encuentran vulnerables o en las zonas de riesgo propensas a inundaciones. Asimismo, los elementos de la Armada de México y la Guardia Nacional se desplazaron en diferentes puntos de la entidad. Protección Civil ha anunciado que pudiera habilitar 60 refugios temporales y habilitarlos en caso de ser necesario, sobre todo en los municipios de Calakmul, Jopelchen, Calquiní, Tenabo y Campeche. Te comento que a una semana de habernos anunciado como semáforo color verde, pues hoy fueron suspendidas las actividades en las oficinas de gobierno y oficinas descentralizadas, así también las clases en línea en todos los niveles educativos. Las recomendaciones a la población es mantenerse bien informado en las plataformas oficiales para así evitar, pues obviamente, caer en la desinformación y realizar compras de pánico. Hasta aquí mi reporte. Regreso contigo al estudio. Buenas tardes. Gracias, Adrián, desde Campeche. Voy contigo, Cristo, hasta Tabasco. No acababan todavía de solventar el tema de Gama cuando ya les cayó Delta. Buenas tardes, Yuri. Efectivamente, aquí en Tabasco las anegaciones continúan. Tan solo en el último reporte de la Dirección de Protección Civil de la entidad ya hace un conteo de casi 600,000 personas las que se encuentran afectadas. Más de 500,000 de personas aquí en Tabasco ya han sido afectadas por las lluvias. Como puedes ver, las lluvias pues están empezando a sentir esto derivado a los efectos de Delta, que ya está dejando humedad aquí en la región y que, bueno, ha impactado directamente en muchos de los ríos y lagunas de la entidad. Principalmente se ha afectado la cuenca del río Grijalva, que ha derivado en afectaciones como desbordamientos de lagunas en muchas colonias que se encuentran en la entidad. A mi izquierda podemos ver cómo se encuentra el río Grijalva a su paso por el centro de Villahermosa. Se encuentra, según los registros de Protección Civil, a 91 centímetros arriba de su escala de desbordamiento. Solamente es contenido por las obras del plan hídrico que contemplan una barda que está protegiendo la entidad y que, bueno, pues los habitantes ven con mucha preocupación, ya que la vienen a revisar constantemente, porque su preocupación es de que este río continúe creciendo y pueda desbordar aquí en la entidad. Vamos a ver lo que nos comentaron algunos de los afectados. Preocupados, más que nada porque sí ha crecido un poco, pero pues parece que bajó un poquito. Esperemos en Dios que no nos vayamos al agua, ¿verdad? Pero ahorita pues ya ves lo de la contingencia y estamos sin trabajo. Y aparte, si viene lo de la inundación, pues sí sería algo preocupante. Y bueno, Yuri, la Dirección de Protección Civil alerta a la población que estén muy atentos a los anuncios que puedan hacer, ya que en algunos puntos del estado de Tabasco las lluvias ya están siendo copiosas por este fenómeno tropical. Y bueno, todas las afectaciones que veníamos arrastrando de las lluvias derivadas del frente frío pasado aquí en la entidad. Nosotros vamos a estar muy atentos a la información, Yuri. Te agradezco muchísimo, Cristo, desde Tabasco. Gracias a los cuatro. Así el paso de Delta por los estados del sureste. Héroes sin capa. Ante la llegada del huracán Delta, un hombre le dio refugio a más de 300 animales en Quintana Roo. Perros, gatos, pollos, conejos, borregos, cabras y, escuche usted, hasta un erizo fueron resguardados por este activista. Es un Noé moderno, caramba. Un Noé moderno poniendo a salvo a todos estos animalitos pues del diluvio, no universal, pero sí del sureste mexicano. Tras viralizarse su acto, Ricardo Pimentel, Ricardo Noé, le podríamos decir, ¿no? Pimentel pidió apoyo para su albergue llamado Tierra de Animales, donde promueve y el rescate y las adopciones. De verdad, un aplauso para ti, Ricardo. Ricardo Noé. Un aplauso para ti. Voy contigo, Adri Treviño. Justamente los cielos y los termómetros mexicanos. Adelante. Okay.
Yuri, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Afortunadamente, Delta se degradó de categoría 4 a categoría 2 antes de impactar, como ya lo platicabas, a las 5:30 aproximadamente de esta madrugada, y estuvo impactando con vientos sostenidos de 175 kilómetros por hora. En estos momentos se mantiene como un huracán categoría 2, afortunadamente ya sobre el Golfo de México, y se espera que continúe incrementando sus vientos en su recorrido hacia territorio estadounidense. Se espera que impacte aproximadamente durante la tarde del próximo viernes, posiblemente como un huracán categoría 3. ¿Qué es lo que va a suceder hacia la península de Yucatán? Todavía se mantienen efectos, se van a mantener las precipitaciones, por supuesto, el oleaje elevado de 3 a 5 metros de altura sobre las costas de Yucatán, y, perdón, de 5 a 7 metros de altura sobre las costas de Yucatán y de 3 a 5 metros sobre las costas de Quintana Roo. Fuertes rachas de viento, las precipitaciones, como ya lo platicábamos, hay que tomarlo en cuenta. En el resto de nuestro país tenemos la onda tropical número 38 hacia la porción sur de Michoacán, tenemos la tormenta tropical Norbert al suroeste de Colima, que también está aportando un poco de humedad hacia la porción del occidente, descenso de temperatura durante las madrugadas hacia parte norte, centro y oriente de nuestro país. Específicamente, ¿cuáles serán las temperaturas y condiciones que esperamos en el transcurso de las próximas horas? En Hermosillo esperamos una máxima de 41 grados, Culiacán con 38, Durango despejado con 26, Monterrey con 29, para San Luis Potosí esperamos una máxima de 25 grados. Las condiciones hacia la porción media, Pachuca parcialmente nublado con una máxima de 20, Ciudad de México 24, Tlaxcala igualmente, Puebla con 25 grados, Cuernavaca alcanzando 26 igualmente para Morelia, Colima con 32 y Guadalajara con una máxima de 28 grados. Sobre el oriente, sur y sureste, Jalapa nublado con 24 grados, Acapulco alcanzando 30, Oaxaca con 27, Tuxtla Gutiérrez se mantiene en las lluvias igualmente en Villahermosa, en Campeche y en Mérida, en donde esperamos una máxima de 26, y para Cancún un cielo mayormente nublado con una máxima de 29. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Yuri, regresamos contigo con más información. Muchísimas gracias, Adri.